very broken. The dead walk the earth, and what remains of civilization is at the mercy of forces we barely understand. What makes you think we're gonna find something different at this new place? I don't know that we will. But at least we'll be sure. Sure of what, exactly? I don't know. His memory's going again. Your name is Russman. Russ Man. That my first or last name? We don't know. You're just Russman. Yeah, anyway, you're a former operative from Broken Arrow. You've been walking the Earth since the, incident. Yeah. I think I remember. The town. That's right! That's where you found us! When we met, you already had your lapdog in tow. What do you mean, lapdog, huh? I'm the only one who knows what to do! Don't talk stupid, Stu. All you know is whatever the German tells you to think. I don't think you're in any position to ridicule Mr. Stuhlinger, particularly given your own proclivities. You better watch your mouth before you say something you regret, boy. Enough! We need to remember why we're here. We've all been jumping through hoops for reasons we don't fully understand. Fully understand? All right, for reasons we don't understand at all. Point is, we do it. We keep moving. We keep fighting. It's what we do, day in, day out. If you really need a reason why we do this, I'll give you one. We do it because doing something, anything, is better than doing nothing. Bueno, chicos. Eso que acabáis de ver es lo primero que te enseñan cuando empiezas a jugar en Buried. Ahora voy a poner el gameplay, que tengo que poner unas cositas, pero lo acaban de sacar para PC y lo acabo de descargar en un momento. O sea, nada más lo han sacado. Lo he conseguido gratis, os enseñaré a descargar este juego y todos los Call of Duty gratis. Pero eso en un ratito, así que enseguidita nos vemos en el gameplay. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Soy Bruno y otra vez y ya estamos en el gameplay. Un momento. Veamos, necesito cambiar los controles un segundo. En sprint, la Q. Joder, tío, no me deja los dos. Pues nada, la Q. ¿Qué más? Para interactuar, use la E. Venga, la E. No, voy a poner solo la E. Y ya está. A ver. Que lo tengo altísimo. Madre mía, qué dolor. Bueno, chicos. Madre mía. Nunca he jugado a Buried ni bueno, no me es el mapa. Ni nada. A ver. Hala, primeros 1000 puntos, creo. ¿Lol? ¿Y ahora por dónde es? Creo que por aquí. No voy a durar mucho, o sea, porque estoy con el teclado y el ratón y no me gusta nada. Joder. No me gusta nada este arma, vaya mierda. A ver, por algún lado había un gigante. Sí, el héroe estaba aquí, creo. Sí, está aquí. Necesitamos más tizas de esas, me han gustado. ¿Por dónde se entra? Vale, aquí fallado. Vamos a aguantar un poco y os voy a ir enseñando mapa. Lo sacaron ayer mismo para PC y para Play, o sea, lo he conseguido para PC gratis. Ya os diré cómo, o sea, es súper fácil conseguirlo. Y el Black Ops 2 y todos estos... Oye, tío, ¿dónde están los zombies? Se ve bastante bien, para ser PC. No sé, llevo ya sin subir vídeos y digo, voy a hacer un gameplay de estos. Gameplay. Bueno, ¿cómo me cuesta jugar con... Ahí está, vale.
Tío, ¿cómo puede ser que en la ronda 1 de 2 tiros no mate la SMR? A ver, aquí hay otro fallo. Vale, en controles. A ver si ahora. Vale, ahora. Es que si no se me quedaba apuntando. Double point. Ronda 2. Eso ya es bastante, ¿eh? O sea, ni eso ya es de pro player. Bueno, la música es impresionante, ¿eh? Os he dejado el trailer que sale, nada más lo encendéis. Oh, estas bolas necesitaban el arma aquella, la petrificadora esa. Me estoy empezando a poner nervioso porque viene mucho zombie aquí, mucho zombie reco suelto, ¿eh? Y no me gusta un jodido pelo. No me gusta que me rodeen. Me voy a gastar otro. ¿En serio, tío? ¿Me estás vacilando? ¡Madre! Sin correr, tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. Oye, tío, también se podían dar un poco de prisa. Que no quiero que corran, pero un poquito de prisa no va nada mal, ¿eh? La cosa era enseñaros lo que se puede jugar. Es PC, ¿eh? Podéis verlo tranquilamente. O sea, pues se puede jugar perfectamente con amigos y todo. En la Ghost 2 también os enseñaré el multijugador. Están todos los DLCs, si queréis, para PC gratis. Vaya mancada que voy a hacer ahí. Si se ha llevado 3 o 4 tiros en el pecho. Este arma no vale ni para abrir pipas, macho. En serio, tío, qué cutre. ¿Dónde estaba la caja? Que es que no ves el mapa, lo siento. Sí, ya sé que es muy triste, pero bueno. Vale, apuesto que estaba por aquí. Primer día para PC. Bueno, segundo. Para Play 3, mira, me lo voy a comprar esta misma tarde para Play 3 y os subo un gameplay ya de pro player, de zombies, pro player. Tío, ¿cómo? Meca, tío, es que no voy a durar ni 3 rondas con el PC, tío. Esta mierda. Si queréis usar un mando Xbox, podéis. Yo es que no quería, no sé, no me apetecía. Yo, conectarlo, usar el X-Padder, madre mía, me acabo de quedar encerrado. ¡Mierda! A correr. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y porque siempre tengo tan mala suerte en la caja. Meca, tío, venga, venga. Vale, me callo. Sí, me callo, ¿eh? Mejor me callo porque que me toque una Raygun en la ronda 3 es un poco raro. ¿Qué tal, amigos y buenas? Si estabais viendo el vídeo de zombies, pero nada más estaba jugando, nada más. Llegué a la ronda 4, tenía la Raygun y de repente me dio un pantallazo azul de Windows. No me había dado en la vida. Y me ha tenido que dar mientras estaba grabando. He revisado los archivos de Fraps de que estaba grabando. Y me ha aparecido una película grabada. Una película que se ha grabado con el Fraps entera en un momento. O sea, no sé quién ha hecho esto, pero ha sido abrir el archivo y tenía una película ahí. En vez del archivo de zombies. Bueno, tengo los dos archivos de zombies, pero están cortados de repente. Sí que lo siento mucho y ya subiré uno decente de Play grabado con capturadora. Pero nunca me había pasado, ¿eh? He jugado a zombies y todo, pero no. He vuelto a probar el Buried y no ha pasado nada. Llevo la ronda 16 como si nada. Claro que es, no lo he grabado. Pero no pasa nada, ¿eh? Que ya no sé qué decir, es que me he quedado en shock. O sea, estoy jugando zombies y llegan y me cascan ahí un pantallazo azul. Pero... puede haber sido obra de hacker o algo, o sea, porque de repente se me ha quedado grabada en el Fraps una película.
una película de miedo. Estoy flipando, en serio. Ya subiré otro gameplay, pero bueno. Nada, esto ha sido todo, chavales. Adiós. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focus on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could...